¿Cómo están, queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Bueno, miren, nos encontramos acá en un lugar donde tiene mi madre. Hemos venido a comer un locrito y hoy tenemos una nueva misión, una nueva aventura. Vamos a tratar de subir a esa montaña con mi mamá y con mi hijo. Es un camino de Vía Crucis. Hay tres cruces en esa montaña. Vamos a tratar de llegar a la primera, segunda y si podemos a la tercera. Así bueno, acompáñenos en esta aventura. Después de, ¿cuánto? 20 minutos aproximadamente vamos caminando, ¿no? O más. Estamos llegando al primer punto. Ahí está. A las cruces, se llama el lugar. Ahí está una virgen. Debajo de esta montaña. Tiago más adelante, mi mamá. Mi mamá que se la banca, tiene 85 años. Con sus 85 años, mire dónde anda. Ya estamos llegando a la cima, a la primera cruz. Con mi mamá, es la primera vez que sube hasta acá, a pesar de sus casi 98 años. Un ritmo, lleva la delantera. Bueno, desgraciadamente por el tiempo no vamos a poder llegar a la mina que se encuentra allá, en esa parte que se ve esa quebrada, esa ladera. Hay una mina de cuarzo, hay berilo, agua marina, así que bueno, vamos a tener que dejarlo, pero al menos hicimos una hermosa caminata, aventura. Llegamos a la primer cruz. Miren qué belleza de mi pueblo San Agasta, esa vista. Bueno, vamos a finalizar esta aventura. No hemos podido llegar al lugar donde queríamos porque bueno, se está haciendo tarde. Miren esta belleza, nuestro pueblo San Agasta, que ayer estuvo cumpliendo 433 años. Tiene 10 días más que la ciudad capital. Por acá pasó Juan Ramírez Velasco antes de fundar La Rioja, un 20 de mayo, buscando el Famatina. Pasó por este lugar y ya había habitantes acá en el lugar, en nuestro San Agasta. Así bueno, vamos a terminar, como decía, esta aventura. Tiago, ¿descansaste? Un poco. Así que vamos a dejar, ahí está mi mamá. ¿Qué tal los pasa, mami? Cumplí mi sueño. ¿Ha cumplido su sueño? De poder subir siquiera por la primera cruz. ¿La primera vez que sube en sus cuántos años? 64. 64 años es la primera vez que sube a este lugar, así que bueno, muy contenta. Así que bueno, así lo vamos a dejar. Terminamos esta aventura y nos vemos en la próxima aventura. Un fuerte abrazo, queridos detectoristas argentinos, gente del filtro, Grupo de Detección Universal y por supuesto a mis queridos suscriptores. Nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao.